Telemax presenta. Es miércoles y hoy vamos a cocinar un platillo muy árabe, muy oriental, cortesía de Taste Boutique de Carnes, y es preparado con carne de rancho el 17, unos giros que serán los Taste Giros. Bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte, lo invito a que pase a la cocina de fusión. Es miércoles, mitad de semana, y vamos a preparar unos giros, que son unos tacos árabes, los famosos tacos árabes, que se preparan generalmente en un trompo. Hoy vamos a asemejar ese trompo con unas brochetas y vamos a marinar la carne con un preparado que va a quedar sumamente delicioso. Antes de presentarle los ingredientes y presentarle este corte de top sirloin que vamos a utilizar el día de hoy, quiero invitarlo a que interactúe con nosotros, @juanangel, B de Vázquez, C de Encinas, Juan Ángel B en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com/FusiónJuanÁngel, y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax. Hay un número de WhatsApp, empieza a comunicarse 6623-495939. Hoy vamos a preparar unos tastelliros que van sobre este pan pita, ¿sí? Es un pan que se utiliza mucho en la comida libanesa, en la comida árabe. Esto viene en dos bolsas, lo compré en mayoreo para poder tener después para hacer pizzas. Este pan pita lo vamos a calentar y se va a transformar en la base de este taco, que es un giro. Y nosotros le vamos a denominar el taste giro. Pero lo importante no va a ser la base, sino va a ser el relleno, que es esta carne deliciosa, miren nada más. Top Sirloin, que está en promoción en Rancho el 17, ¿sí? Es Top Sirloin de Rancho el 17 y lo encuentra en Taste Boutique de Carnes. Ahí va a encontrar este corte de carne a muy, muy, muy buen precio. Vamos a necesitar, además, unos tomatitos cherries, que también los encuentra ahí en Taste Boutique de Carnes. Vamos a necesitar jocoque. Si usted encuentra yogur griego, pero griego, griego, no de ese que parece almíbar con leche, ocupe yogur griego. Si no encuentra yogur griego, vamos a hacer este dip de berenjena, lo vamos a hacer con jocoque, es jocoque natural, ¿sí? Jocoque natural. Vamos a necesitar una berenjena, ¿sí? Para hacer este dip de berenjena, vamos a ocupar limones, cebolla morada, un poco de cilantro, por acá hay nuez, ¿sí? Ajo, de este lado hay orégano y por acá tengo un poco de comino, y vamos a ocupar algo que usted también encuentra, así exactamente, en esos botecitos, cilantro molido, así lo encuentra en cualquiera de las sucursales de Taste Boutique de Carnes. Es no es la hoja de cilantro, son las bolitas del cilantro, ¿sí? Vamos a decir que es el fruto, ¿sí? La semilla del cilantro, que se deshidrata, se seca y tiene un aroma muy, muy especial, y generalmente se utiliza siempre en la cocina oriental. Voy a ocupar unos palillos de brochetas, ¿sí? Ahí está. Esos palillos van a ser la base del trompo, ¿sí? Es un trompo que va a ser miniatura y lo vamos a poner en un grill de Kitchenfeld. Vamos con Victoria Salazar, ya está lista la sección de nutrición. Regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Hoy le daremos algunas recomendaciones para disminuir su presión arterial. Quédese con nosotros. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Para adultos, una presión arterial normal es menos de 120/80. Llevar esta alimentación es muy fácil. Puede empezar por cambiar su pan blanco por pan integral, el arroz blanco por arroz integral. Utilizar aceites vegetales para cocinar. Incrementar el consumo de frutas y verduras. Preferir una leche descremada a la entera. Evitar productos altos en sodio como mostaza, catsup, enlatados, embutidos. Quitar la sal de la mesa y utilizar algún otro condimento para cocinar. Evitar las grasas parcialmente o totalmente hidrogenadas. La actividad física tiene un papel importante en el tratamiento de la hipertensión arterial. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida.
Mire, ¿qué vamos a hacer con estas brochetitas? Este es un top sirloin, lo encuentra en promoción en cualquiera de las sucursales de Tasty Boutique de Carnes y lo pedí en unas rebanadas delgadas, ¿sí? Son rebanadas delgadas. Este tipo de carne está excelente para hacer unas milanesas, ¿sí? Para preparar unas fajitas, unos taquitos ahí de manera muy casera en casa, para preparar un bistec ranchero. Eso es lo que quedaría excelente, un bistec ranchero. Mire, vamos a hacer lo siguiente. En una tabla voy a cortar a lo largo este filete y vamos a hacer un cordelito. ¿A qué me refiero con cordelito? Es que cuando estábamos en la primaria generalmente nos ponían a doblar papel china, ¿no?, para hacer los cordeles y se doblaba como de esta manera. Entonces vamos a hacer unos cordelitos así, que vamos a simular que es el trompo, ¿sí? Vamos a simular que estos son los trompos, ¿sí?, de la carne, que generalmente formarían en Medio Oriente para hacer los giros originales. Aquí estamos haciendo una versión muy tropicalizada, pero estoy seguro que es una versión de mucha mejor calidad. A ver si no me está viendo un árabe. Porque está preparada con carne de primera calidad de Rancho El 17. Entonces voy a formar unas de estas brochetas, las voy a marinar, ahorita les digo cómo. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Estamos preparando unos giros con un baba ganoush, ¿sí? El baba ganoush es el dip de berenjena. Entonces, para empezar con la cuestión del baba ganoush, voy a asar las berenjenas y las voy a asar en rebanadas. Voy a hacer un campito por acá. Las berenjenas es un producto que a mí se me hace muy bonito, ¿eh? Un producto de la madre tierra, que es muy, muy, muy bonito. Les voy a poner aceite de oliva. Las rebané nada más, aceite de oliva. Sal. Si usted tiene un grill disponible, hágalos en el grill. Si no, no se complique la existencia y hágalo en un kitchen fair. En verdad, este grill me ha sacado tanto, pero tanto del apuro, que yo se los recomiendo ampliamente. Kitchen Fair es la marca líder en el mercado que le permite hornear sobre la estufa, cocinar con poca o nada de grasa y además tiene una superficie antiadherente que va a hacer que adore estos productos, sobre todo a la hora de lavarlos, ¿eh?, que se le despega la capita sin ningún problema. Kitchen Fair lo espera a través de su representante Claudia Aguilar, 6623 17 31 10. Vamos a hacer ahora el marinado, ¿sí? Para el marinado vamos a ocupar comino, una cucharada de comino, y lo voy a poner en este bowl. No sé por qué tenía pimienta el bowl. Comino, vamos a poner cilantro molido, son dos de los ingredientes que tiene la cocina árabe y que la hacen muy, muy, muy sabrosa. Voy a agregar también ajo finamente picado, ¿sí?, y voy a colocar, además del ajo, aceite de oliva y jugo de limón.
Estas brochetas usted las puede poner a marinar en casa, en el refrigerador, por unas 4 horas, 3 horas. Es más, las puede dejar por toda la noche en el refrigerador y va a ver lo sabrosa que van a quedar. Ajo. Yo por cada brocheta generalmente agrego un diente de ajo, ¿sí? Sin embargo, estos dientes de ajo están bastante grandes, así que voy a poner unos 2 dientitos nada más. Ajo picado. Voy a agregar sal. Es sal gruesa. Voy a agregar aceite de oliva. ¿Sí? Jugo de limón. Aquí tengo un coladorcito que me, para apoyarme y que no caigan las semillas. El jugo de limón junto con el comino y el cilantro le da un sabor muy, 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 muy delicioso. En verdad se los recomiendo, ¿eh? Mm. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, voy a mezclar esto con un globo y se va a hacer una pastita tipo tierra. ¿Sí? Con esta pastita tipo tierra voy a barnizar las brochetas y las voy a dejar marinar, o tendría que dejarlas marinar. Yo aquí por cuestión de tiempo las voy a hacer rápidamente, van a quedar igual de sabrosas. Digo, si usted no tiene tiempo de dejarlas marinar, créame que van a quedar sabrosas igual si no las marina. Por el solo hecho de ocupar esta carne, que es muy, muy sabrosa, ya es garantía de éxito. Okay. Ahí están las brochetas, que son como los trompitos, ¿sí? Que se harían en la comida árabe, ¿sí? Para hacer estos giros. Un diente de ajo, voy a agregar nuez, voy a hacer el baba ganoush. Es un baba ganoush especial, diferente. Este baba ganoush, digo, quiero dar el crédito también porque luego dicen que uno de repente se roba las recetas, pero no. Este baba ganoush lo aprendí en un curso de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Obviamente la berenjena está basada en un grill, ¿sí? Sin embargo, aquí lo voy a hacer de una manera diferente. Sin embargo, la receta es de ellos, ¿sí? Así que si usted quiere tener más conocimiento acerca del grill, visite Soy Parrillero Sonorense o Sociedad Mexicana de Parrilleros, capítulo Sonora, y ahí va a encontrar más información. Jugo de limón. Vamos a ver cómo van estas berenjenas. Ya casi están listas. Les voy a dar una vuelta. Y del otro lado voy a ir poniendo esta carne. ¿Sí? Ya nada más. Eso está delicioso. Voy tomando estas berenjenas que ya están asadas. Las voy a cortar. Las vamos a poner en la licuadora. Son platillos que generalmente no preparamos en casa, ¿eh? La berenjena no es un producto que ocupemos mucho en nuestra cocina. Y voy a ir licuando. Voy a ir integrando con una espátula. Va a quedar bastante espeso. Si usted tiene necesidad de añadir un poco de agua, añádala, ¿sí? Voy a hacer esto por acá. Ahí va. Recuerde que la berenjena está, es rica en agua, es como una calabaza, entonces el líquido de la berenjena va a ayudar a que esto quede más sabroso. Ya tenemos el baba ganoush, ya tenemos la carne que se está cocinando, nos falta una ensaladita muy sencilla y vamos a empezar a armar estos tastelliros cortesía de Taste Boutique de Carnes y Rancho 17. Vamos a un corte y regresamos. Thank you.
Es que estos son de mis sabores favoritos de la cocina. Mire, es un baba ganoush, muy sencillo, tropicalizado a nuestra región. El baba ganoush es un dip de berenjena que lleva berenjena asada, yo la hice en un grill, le puse jugo de limón, ajo, jocoque y nueces. Usted le puede poner un tipo de queso, puede ser queso feta a lo mejor. Este baba ganoush, ¿sí?, es un dip que usted lo puede comer así. Por algo tengo estas ojeras, ¿eh? Creo que fui de Medio Oriente. Creo que en algún tiempo fui de Medio Oriente. A mi vida pasada, mire. Aquí están las brochetas. Qué delicia, en verdad esto es una delicia, ¿eh? Lo único que nos falta es preparar una ensaladita que va a ser muy, muy, muy sencilla, que va a llevar encima de los tacos, bueno, de los gyros. En ocasiones no sabemos qué preparar cuando tenemos, a lo mejor, me ha tocado que hay mamás que me dicen, es que es Día de las Naciones Unidas y mi hijo tiene que ir vestido de árabe y llevar un platillo árabe. ¿Qué le puedo hacer? Este es un platillo que se puede hacer para esos momentos. Cuando quiera impresionar a la familia y decirle, vamos a comer, hoy toca cocina árabe. No, eso es delicioso. Así nada más, sopeadito este pampita, es delicioso. Usted puede hacer hummus de garbanzo y luego poner a un lado este baba ganoush. Después de la cocina mexicana, mi cocina favorita es la cocina de Medio Oriente. Todas las vertientes de la libanesa, árabe, griega, tomatitos cherries a la mitad. Es más, lo voy a cortar en cuatro porque están, pues esos tomatitos cherries están bastante creciditos. Híjole. Y luego, a estos tomatitos cherries con esta cebollita los voy a poner en un tazoncito, ¿sí? Un poquito más de tomate. Y le voy a agregar a esa preparación orégano y aceite de oliva. En lo que voy haciendo eso, quiero recomendarles unos expertos que no hay otros iguales en la ciudad, y son los expertos de Sonat. Si usted tiene algún problema auditivo o conoce a alguien que tiene un problema auditivo, o quizá su hijo de repente, su hijo pequeño no pone atención, no le hace caso cuando le da alguna orden, y quizá pueda tener algún problema de audición, y ellos son los especialistas para detectar y adaptar el aparato que usted necesita para ese problema. Tiene aparatos sumamente avanzados que pueden conectarse hasta con dispositivos móviles, así que yo le recomiendo, vaya con los expertos de Sonat, haga la cita. Yo siempre le digo, cuando usted quiere comprar clavos, va a la ferretería, no va a una farmacia. Cuando quiere tener un buen diagnóstico de este tema, va con los expertos, que son los de Sonat. Jugo de limón. Híjole. Se me está haciendo agua a la boca con este giro. A este giro sí le voy a pegar una mordida. Vamos a ponerle jugo de limón a la preparación. Voy a ponerle aceite de oliva. Orégano. Voy calentando las pitas de una vez. Un saludo a mi prima Pita. (Risa)
Un saludo a mi prima Pita, que es enfermera, muy, muy, muy dedicada. Si la ve usted por ahí en el IMSS de la Juárez, me la saluda. Se apellida... Ah, no, es Silva Vázquez. Mire. ¿A poco no se antoja? Hasta con unos frijoles se antoja esto. Muy bien. Voy a agregar unas hojas de cilantro. El fin de semana me decían que cuando cocinan los hombres en la cocinamos los hombres en la cocina siempre hacemos un desastre. No pude negarlo. Ya usted lo ha visto a lo largo de 5 años. Cilantro, va a ser como una salsita bandera, un poco diferente y más saruki. Bueno, vamos a presentar este giro, mire. Vea, es que esto huele delicioso, es una cosa, es, son de mis platillos favoritos. Voy a hacer el de la foto con bastante baba ganoush, ¿sí? Y lo podemos servir de esa manera para que al momento que el comensal llegue a casa le quite el palito. Le vamos a poner estos tomates salvajes. A ver. Este es un tastelliro preparado con top sirloin de Rancho el 17 y yo me voy a comer este otro. Mire, mire, así, así se quita, mire. Así. Luego hacemos el burrito. Y esto. No sé dónde. Mm.